El pasado lunes 25 de julio, la Patrulla Verde, en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, comenzó a preparar y adecuar los trabajos en los jardines del recinto ferial del Coronil, para que reluzca en nuestro Real de la Feria los próximos días del 11 al 15 de agosto en la festividad de San Roque, el patrón del Coronil. Los trabajos altruistas de los voluntarios de la Patrulla Verde fueron los siguientes: poda de árboles, limpieza de arriates, recogida de hojas secas y ramas y limpieza en general de todos los alrededores del recinto ferial. Esta Patrulla Verde está compuesta por un grupo de voluntarios que con su trabajo altruista y esfuerzo refuerzan en la medida de lo posible los trabajos de jardinería de nuestro ayuntamiento. Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Coronil, se agradece el trabajo voluntario de la Patrulla Verde. Por un Coronil más verde y más limpio. Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Coronil.